Hola muchachos, continuando, luego de guardar hay que limpiar los datos que están en cada uno de ellos. Bueno, más que todo el título y la descripción y un mensajito que diga que se guardó correctamente el ticket o se registró correctamente. Para eso, en el template principal ya hay una opción en Components que se llama Suite Alert. Ya tenemos aquí estos mensajitos. Y vamos a utilizar este de aquí, el que dice SASES Meshes. ¿Qué tenemos que hacer para agregarlo? Si nos vamos a nosotros a la parte donde hemos agregado todos los JS, que son en MainJS, aquí vemos que no tenemos agregado el Suite Alert. Para agregarlo, simplemente hay que agregar lo que nos falta, que es este de aquí, Bootstrap Suite Alert. Ya, eso está aquí en el template. Ya, si bajamos, ¿dónde estás? Aquí en scripts, aquí, ¿dónde está? Aquí está en Suite Alert, ¿ven? JSLib Suite Alert. Lo único que hemos hecho es simplemente referenciarlo desde el nuestro, ¿no? Siempre coloquen los nuevos JS que vayan agregando, que vayan necesitando. Colóquenlo siempre debajo de el jQuery. Si lo colocan arriba, les va a salir error y nunca lo va a encontrar. Tengan en cuenta eso, por favor. Que deben ser debajo del jQuery. Luego, nosotros para poder llamar nuestro Suite Alert, vamos a llamarlo de la siguiente forma. A ver, estamos aquí. Y después de que todo ha sido satisfactorio y el console los datos no nos ha devuelto ningún error, debajo vamos a llamarlo de la siguiente forma, ¿no? Aquí vamos a agregar un SQL. Correcto. Registrado correctamente. Registrado correctamente. Y el botoncito de satisfactorio, ¿no? Después de esto, no, antes tiene que ser. Antes vamos a limpiar los botoncitos de título y descripción. Ahora vamos a ver, vamos a limpiarlo aquí. Vamos a copiar esto. Entramos a index y buscamos acá tick descripción. Ya le damos value igual a vacío, ¿no? Así. No, value no es val. Ya está. Ahora sí. Y el título, ¿no? Buscamos aquí el título, este de aquí. Y le ponemos título así. Ya está. Y vamos a probar. No se olviden aquí refrescar. Va a ser el caché de la página. Ya vemos ahí que se limpió. Y seleccionamos petición de servicio. Título. Solicito mouse o mouse, ya está. Y aquí el loading zoom, ¿no? Para probar que esté funcionando correctamente. Pegamos. Y ya está. Solicito mouse y le damos guardar. A ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué es lo que ha salido registrado correctamente. Pero parece que no ha llamado al SQL como debería. Listo, no lo ha llamado. ¿Por qué? Porque nos falta referencia. Si bien es cierto, referenciamos el JS, pero no hemos referenciado los CSS. Ya, vamos a colocarlo entre el main CSS, debajo o arriba del main CSS. Ya, hay que referenciar el Suite Alert y el Suite Alert Animation. Eso también está aquí en la documentación del template. A ver, ¿dónde está? Si subimos, buscamos hit. Y en hit debería estar por aquí. Aquí está, ¿ven? Bootstrap Suite Alert y Suite Alert Animation. Ahora vamos a probar nuevamente. Ya está. Ponemos aquí un título. Seleccionamos incidencia. Y aquí cualquier texto de prueba. Guardar. Y ahí está. Guardado correctamente. Le damos OK. Se limpió a excepción de la descripción.
Vamos a verificar por qué. Descript.val. Creo que es aquí HTML para que pueda borrarse el texto. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí, aquí y software, ¿no? No, no se borró. Vamos a verificar por qué. Listo, miren, buscando un poco en la documentación del Summer Note, para poder limpiar el texto que contiene, hay que colocarlo de la siguiente forma. El nombre de nuestro input o el text area del Summer Note, punto Summer Note y entre comillas reset. Ya, vamos a probarlo. Clic secundario, vaciar caché. Seleccionamos incidencia. Y aquí guardamos. Y se ha registrado correctamente. Ok. Y ya nos tiene limpio la descripción y el título. Vamos a dejar aquí el vídeo y continuamos en la siguiente clase.